Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Solcito Dorado, soy yo, Pasito Doble. Y hoy vamos a explorar más torres, porque pues lo que hay, es lo que estamos haciendo. Estamos en una jodida torre y no podemos salir de aquí. Entonces pues vamos a explorar la torre. Sí, joder, me voy a sentar ahí bien, bien cómodo, bien fresco. Bueno, pues fresco no, porque llevo una puta bata y estamos a 27 grados. Pero sí, 27, aquí estaremos a... ¿A cuántos grados estamos? 16. Sí. Pastito doble cuando hace 16 grados. A la puta madre, qué calor. Y bueno, pues nada. Vamos allá. Si me deja el juego. ¿Está grabando esto? ¡Ah! Está grabando, vale. Hola. Ah, vale, que lo estoy dando al botón que no es. Nada, que soy puto tonto. Nada, gente, me perdonáis. Viene de fábrica. Bueno, son las 7 de la tarde. Si soy medianamente productivo, terminaré esto a las 8 y media y luego podré a ver si los termino todas las miniaturas para las... antes de las 10. Y luego ya de noche pues me voy a ir a dibujar un poquito lo que viene siendo dibujar. Ah, puta madre, no era por aquí. A ver si descanso un rato, ¿no? Porque estoy hasta el nabo. Nada, que va. En breve me está gustando grabar estos vídeos seguidos. Siempre está divertido. Es como... literal, es pasarse dos tardes jugando videojuegos. Bueno, vámonos. Un minotauro y un tío en armadura, no puede ser. Joder, es verdad que tenía el nombre de mierda, se me había olvidado. Armadu viva, loco, el que le puso nombre. Como es una armadura, está vivo, vamos a llamarle Armadu viva, qué listo soy. Y otro como, joder, efectivamente, qué listo sos. ¿Cuándo llegamos al punto en el que quito mucho más con un solo... con golpes normales que con... que con el resto de golpes? Plan que con sinergias y tal, vale. Esta puta mierda. Más fácil que cagar, joder. Loco, ¿y qué pasa si vuelves más? ¿Te mueres? Joder, qué fácil. ¿Cómo iba a tener problemas con esto? Pensé que iba a ser complicado. Ya veo la estima en la que me tienen por aquí. ¡No! Ah, vale, vale, tenía que hacer eso. Buah, qué susto. Pensé que me había puto suicidado. Profundos los puzzles de este sitio. Y... vámonos. Nos movemos. Venga. Fue a los tornaditos de nuevo. Era puta turra esos tornaditos. Ah, vete a tomar por culo. ¿Cómo que hay tres enemigos? Esos son muchos enemigos, moridos todos. Camarada, tornadito, gracias. A ver si se mueren con la magia o en verdad no les quito una puta polla. Lo bueno de la magia es un poco que ataca a tres, básicamente. Tipo, no la voy a usar para mucho para jefes. Bueno, sí, sabes, pero tampoco excesivamente. Fue ahí dos puertas, ahora no sé por dónde meterme. Joder. Esta tiene pinta de sala con cofre. No es sala con cofre, mierda. Vale, primero que nada vamos a mover esto porque tiene pinta de que lo vamos a necesitar en algún momento. Y tal. Y ahora sí vamos a meternos por aquí. Fuck. Ya hay que ser cabrón. En fin, vamos por arriba. Me están empezando a salir los enemigos de 3 en 3, me están jodiendo la vida. Muere. Venga, tu puta casa. ¡Ah! Necesito curarme otra vez. Dos, tres y cuatro.
¡Viva! Vale, pues ahora vamos por arriba y sencillito, ¿no? Tenemos que seguir un poco. Pero ¿y esta putísima mierda? ¿Y esta putísima mierda? ¿Qué coño es? ¿Me equivoqué aquí? ¿Si puedo pasar? No. En fin, lo que hay que leer por internet. ¿Cómo que no se murió el Minotauro de dos golpes? Puta madre, pensé que sí. Vale. Procedo a curarme. De forma masiva. Pues nada, como que no podemos ir por aquí. Entonces, ¿por dónde coño tengo que ir? ¡Bah! Parad de salir un momento, ¿no? Pero cuántos enemigos jodidos hay en esta zona. ¡Ah! Espero subir de nivel, al menos. Seguro que ni siquiera es zona buena para levelear. Lo cual que no cuadra aquí. ¿Puedo hacer esto? Pues ya me dirás cómo coño llego ahí abajo. A ver. ¿Por dónde? ¿Qué me he perdido? ¡Ah! ¡Claro! Sí. Vale. Ya entendí, gente. Muere, toro. Toro, cabrón. En mi país te matan. Sí. Bueno, vámonos. Vale, pues ahora lo que supongo que tengo que hacer es meterme por el mismo camino de antes, pero a la izquierda. O sea, a la derecha. Joder, aún no me sé las direcciones. Triste. No corres una polla, chin, corre más rápido, coño. Ah, ¿quién sos? ¿Y vos quién poronga sos? ¡Muere, correbosques! Loco, no eres un correbosques, vives en una torre... tonto. Ah, olvidé que tenía eternal el primero. Y arena en el segundo. Y COVID. Probably. Joder, hasta la polla de los tornados. Que estoy seguro que en algún momento te va a salir un objeto o algo. De las que no tienen una puerta detrás. Pues no. What the fuck, y vos quién poronga esos. Tu tiro. Tu tiro. Vaya puta mierda, ¿esto para qué sirve? ¡Ah! Una cara. No entiendo nada, pero me voy. Bueno. Joder, ardillas azules, no puede ser. Mi peor enemigo. Morir. Oh no, creo que hay gentecita gritando en el pasillo. Día triste, gente. Un sueñito me está entrando. Un sueñito, joder. Son las 7 de la tarde. Túnica Muni. Túnica Muni. Di que sí, loco. Túnica Muni. Cuando te pones la túnica Muni. Yo y mi hermano yendo a ponernos la túnica Muni.
Ah, ya ni putas dónde estoy. Ah, mira, ya sabes. Loco, no era por aquí, yo también. Muere, Minotauro, maricón. Joder, cuántos consejos. Creo que Red no es consciente de que me voy a pasar aquí el resto de capítulos. Ta madre, ¿por dónde es? Vale, debe ser allí en la zona de la arena, que no me metí bien, pero seguro se puede cruzar la pared de alguna forma. Coño. Vale, pues no es por ahí. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo le hago para llegar ahí? Hay un camino por ahí abajo, pero ni idea cómo se llega. Raro. Día raro con pocas ganas de tuitear. Ya me perdí de nuevo, me cago en la... Supu, ¿por dónde es entonces? Huh. Una poronga este puzzle. El Red como, sí son fáciles los puzzles, y los puzzles como, sí. No entiendo la realidad. Hostia, por aquí no había venido, ¿verdad? Quizás sea por aquí ahora, gente. No me acuerdo que había por aquí, sinceramente. Ah, coño. Sí, cierto. Pues sigo sin saber cómo se le sube al sitio este. Es como saberle. Nadie sabe cómo se hace. Nadie le sabe a saber. Es difícil. En fin. Celebramos. Es que mira, por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco. Entonces, ¿por dónde? Cabrón, ¿por dónde? Me voy a tener que repasar toda la cueva, es probable. Man, de verdad me ha salido un minotauro en la puerta. Asco de vida. Magnífico, el minotauro se muere 3 golpes. Más perdido estoy ahora mismo. Primero, ¿por dónde coño bajé hasta aquí? No me acuerdo. No, me jodas que no bajé, sino que me caí. Ah, cierto, me había tirado por no sé dónde. Qué asco de vida. Bueno, parece que vamos a tener que repetir el camino por ese sitio. Al parecer. Porque no sé, me perdí. Y además tengo sueño. Asterisco se duerme, asterisco. Ni siquiera tengo energía para spamearla. Vale.
Joder, que alguien quite ese ratón de mi pantalla. Muchas gracias. Pues que no es por aquí, pero sí ni de coña. Pero no sé por dónde. Por ahí no puedo ir, pero por aquí sí. Y por aquí llego a este sitio en el que ya he estado. ¡Fua! Ya me estoy rayando con este sitio. No sé por dónde tengo que ir, ayuda. Red. Red, ven a ayudarme, vale. Joder. Pues nada, va a haber que darse otro paso. Ah, me cago en... Bruja 1. Chúpame la pija, Bruja 1. Vale. 1, 2, 3 a tu puta casa. ¿Qué? ¿Dónde está el golpe 4? Ahí está el golpe 4, gente. Hostia, tengo una barra de pan por ahí, la voy a usar. ¿Por qué no? ¿Qué coño es ese pañuelo? No me acuerdo. ¿Quién tenía el pan? Ah, aquí está. Aumenta los PV. A ver. 429, 371, 200, venga. Que no tienes una mierda, no tienes una puta mierda. Te vas a morir. Vamos. Vale, eso significa que sí que tenía que ir por el otro camino. Soy puto tonto. ¿Cómo que no me deja huir de una ardilla de mierda? Pues la mato. Si es que no hay que complicarse la vida, gente. Bueno, vamos a curar porque estamos medio muertos todos. Venga. Pues probaré a meterme de nuevo por aquí. Y si no da resultado, pues me puto mato y ya. Me pongo a grabar Mario. Ese botón que uso para convertirme en arena. Pues nada, vamos por aquí a ver qué nos encontramos. Vamos a releer los apuntes. Esta torre es muy fácil en cuanto a puzzles, pues muy larga y molesta. En muchos lugares no podrás avanzar hasta que tú actives o muevas cosas en otras partes. Tiene varios caminos que es fácil perderse, salvo eso, no es nada que haya pensado mucho. Más no puedes tener problema en el puzzle. Vale. Bien, lo pillo. Pues nada, vámonos. Hasta el puto nabo me tenéis, ¿eh? ¡Muere! Coño. Vale, caminos por los que puedo ir. Uno y dos. Hostia, creo que por aquí no había venido. Hostia, creo que por aquí no... No, vale, aquí hay un cofre de mierda ya. Camina decepcionado. No puedo saltar esto porque no salto una puta polla. ¡Ah! ¡Oh, más enemigos difíciles! Cerrad la puta boca. Vámonos. A tu casa. Uno, dos. Tres. Vale, que solo para conseguir ese cofrecito. Entonces debe ser por aquí abajo.
¿Qué coño? Sí. Golpecito. Golpecito. Macaco. El macaco. Raro. Bueno, me voy. Vamos a ver. Es que me estáis jodiendo la vida. No hay más caminos. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? No, no te tires. Ryan, don't jump. Shitpost de Xenoblade. Me suman años de vida, loco. Joder, aquí de nuevo. Es que por aquí no es. Tiene que ser otro camino. Hostia, hora de irse. Bueno, gente, espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10 de Radio Láser. Piu, piu. Hasta la próxima. Adiós.